Y Lacan no cree en la filosofía de la sospecha en el sentido de que no cree que haya, digamos, un, una máscara o un velo que uno lo quite y entonces ¿no? sospechamos de la realidad, pero que cuando quitemos el velo vamos a acceder finalmente ¿no? a lo real. No, es decir, en Lacan hay un problema mayor que es que lo real mismo es inaccesible, es inabordable, es imposible y por lo tanto la pantalla está siempre. Entonces. El problema es pensar qué relación hay entre la pantalla y el vacío, porque ese real no se presenta este, nunca de manera positiva, ¿no? es como una negatividad que no, nunca está integrada del todo, pero que sin embargo a veces irrumpe de manera contingente. ¿no? Entonces, este, es verdad que la gran incluso con respecto al propio estructuralismo, se va desmarcando, es decir, eh, rompe con casi todos los principios del estructuralismo. ¿no? Eh, en realidad, Lacan es un pensador del sujeto, podríamos decir, de un sujeto que está bastante mal hecho, porque eh, cómo se junta el cuerpo, el lenguaje y la muerte, eh, está mal ensamblado no viene nunca bien constituido. Este, y es un tipo que se ocupa de mostrar de mil maneras distintas que no estás bien hecho. Que, está, que lo que entendemos por la existencia hablante, sexual y mortal, o sea, el ser humano, no está en sí mismo como si estuviera en su casa. O está en una casa bastante incómoda. O una casa que siempre tiene que sostener a partir de determinadas cosas como suplementos, ¿no? En este campo de recorrido, ¿no? Con estos pensadores que vos nombraste, Laclos decía algún momento que uno siempre trabaja con las contradicciones de idea. Las confrontaciones son de fuerza. El martillo de tu amigo era una confrontación. Sí, sí. Pero en las contradicciones de idea, ¿qué es lo que busca uno? ¿Cuál es el recorrido que uno hace con esas contradicciones? ¿Busca la superación? ¿O hay otra forma de, de, de mirar ese símbolo ¿no? por el cual hubo un acto de violencia? ¿Esas cosas que decían las paredes en Chile? No, yo creo que hay un gran sinsentido que no se anula nunca y que uno, cada uno, se las arregla como pueda para soportarlo. Es decir, al tiempo de que la vida transcurre, uno sabe que hay porciones de sinsentido muy importantes, ¿no? Y que además este, hay pérdidas irremediables, ¿no? Y que además este, uno eh, pierde en muchas ocasiones, ¿no? Entonces tiene que saber remontar eso igual. Tiene que saber perder y no identificarse a lo perdido. Tiene que soportar el sinsentido y no buscarle sentido a todo, ¿no? Eh, entender que uno es injustificable y no amargarse por eso, no buscar todo el tiempo estar justificado porque hay algo de la vida que no se justifica nunca del todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que eh, no creo que solo la experiencia intelectual sea la que alumbre esta cuestión, ¿no? Creo que hay otro tipo de experiencias, ¿no? Pero en general me debería decirte que eh, que todo lo que buscamos es como un sostén, como un modo de soporte de algo que verdaderamente cuesta sobrellevar que es la propia vida. Por eso no quería dejar al último pensador que nombraste, ¿no? Me parece importante Heidegger, ¿no? Sí. que también si hay que definirlo es, eh, es difícil, porque de, de última ese eh, dejen de engañarse, asuman de una vez el lugar que les tocó en la historia. ¿no? Para poder definir al, de alguna manera. Bueno, esa parte que acabas de evocar es imprescindible para entender a Heidegger. ¿no? Es decir, eh, el asunto es cómo dejar de engañarse y averiguar qué lugar a uno le toma la historia. ¿no? Él pensó en un momento dado, y eso lo llevó a una infamia terrible, que, que había un camino donde se podían dejar de engañar y apropiarse de su propio destino a través del nacionalsocialismo, al que consideraba el modo de salir de la pinza metafísica que eran Estados Unidos y Rusia, ¿no? Eh, pero me parece que no vio el, la dimensión de horror y de espanto, ¿no? Y eso es injustificable e imperdonable. No, no obstante, él siguió en esta problemática antes habías descrito, ¿no? Decir, bueno, en ser y tiempo es bueno ver cómo salimos de las habladurías, cómo salimos de se dice esto, se dice esto, esto, y a través de la angustia asumimos nuestra propia existencia y nuestra condición de estar arrojados al mundo sin ningún fundamento, ¿no? Es decir, no tenemos fundamento. ¿no? Por eso yo creo que hubo tanta afinidad entre Heidegger y pensadores periféricos porque Heidegger no es eurocéntrico, es decir, hay eurocentrismo, hay un eurocentrismo delirante porque cree, como creen muchísimos filósofos que lo alemán es el verdadero heredero de lo griego. Ahí es un eurocéntrico total. Pero luego en sus categorías, por eso es muy interesante ese diálogo que mantiene con el japonés en sus categorías se empieza a entender que no hay en el pensamiento jerarquías y que no hay eh, culturas mejores que otras, ni es un ilustrado, eh, como serían, por ejemplo, ciertos intelectuales franceses. Es decir, empieza a entender que, que las preguntas del pensar ¿no? eh, abrevan en la misma fuente en todas partes. ¿no? Entonces, eh, por eso... Eh, se vuelve un pensador de la situación, como, diría, como dirían por ahí los lectores de Kush o los seguidores, por ejemplo, yo lo he conocido Haiderianos aquí, que lo ven como, como alguien muy apropiado para pensar la cuestión nacional. ¿no?